fuerte. ¡Duele! No es por nada, pero ahora mismo estoy ocupado intentando salvarte el pellejo, ¿sabes? Mira, no sé quién eres, pero lo que está claro es que aquí no pintas nada. Los supermutantes han asediado a nuestros hermanos en el edificio de Radio Galaxia y vamos hacia allí para ayudarles. Puedes acoplarte si quieres, pero mantén la cabeza agachada y no hagas tonterías. ¿De dónde sales, tío? Esto es DC. Hay supermutantes por todas partes. Si me disculpas, estoy ocupada. Va a ser que no. Ya tenemos demasiados reclutas de por aquí. La mayoría no tienen ni idea y además disparan a la mínima de cambio los muy gilipollas. El mismo iniciado Redin es un claro ejemplo. Soy Sarah Lyons, paladín y comandante de escuadrón de la tropa de Lyons. Apoyamos a la Hermandad del Acero. Hacemos lo posible para impedir el paso de los supermutantes, pero cuando los civiles se meten en medio, la cosa se complica. Ya no quedan muchos lugares seguros en las ruinas, pero hemos adoptado el edificio de Radio Galaxia como nuestro refugio. Por desgracia, ha resultado gravemente dañado en ataques recientes. Somos sus refuerzos. Si no hay más preguntas, hay que irse. Ten cuidado ahí fuera. Redin, a mí. Lo estás haciendo bien. Tú sígueme. Hoy no quiero que muera ningún héroe. ¿Eh? Antes de Yermo Capital, soy yo, Three Dog, el rey. Escuchadme y obedecedme. Ah, lo siento, esa es la otra emisora de radio. Interrumpimos nuestra programación para ofrecer un avance informativo. Joder, qué harto estoy de ese rufián. De inocente chaval del refugio a invasor urbano. Esta es la última hora. ¿Vieron a la pequeña Mi Refugio 101 en Arefú, donde el asentamiento ha sufrido diversos ataques por una banda de rufianes amotinados? Pero parece que después de que 101 se dirigiera en solitario a las oscuras profundidades de la estación Meresti, los ataques cesaron. ¿La guinda del pastel? Al poco apareció con un chaval llamado Ian West, que supuestamente había sido hecho prisionero en el último ataque. Entonces, ¿qué pasó en los malolientes y sinuosos túneles del metro? ¿Una charla amistosa o el clásico caso de diplomacia de escopeta? Al final, supongo que en realidad no importa. Arefú vuelve a estar tranquila gracias a los esfuerzos del trotamundo solitario del Refugio 101. ¡Hasta la próxima! Un saludo de Three Dog desde Radio Galaxia, donde escucharéis la verdad por mucho que duela. A continuación tenemos un aviso de interés público. Escuchad, chicos, este asunto es importante. Este es un consejo para todos los chicos y chicas dispuestos a buscar carroña en las ruinas del centro de DC. Veréis, chicos, los Frankenstein pueden haceros pedazos de forma horrible y violenta, pero eso solo si tenéis suerte.
Según la mayoría de nuestros informes sobre los supermutantes, prefieren capturar a sus víctimas y llevárselas a Dios sabe dónde. Ya estáis oficialmente advertidos. Ahora, algo de música. ¿Cuál es la situación? Todo despejado, centinela. 5 mutantes han sido liberados de su tormento. El resto no levanta cabeza. Bien. Jennings. Negativo. Un perro que recogimos. El que se tropezó con los feos en la calle 42. Bueno, es lo de siempre. Redin, tú haz lo que diga la paladín Vargas y mantén la boca cerrada. Sí, señor. ¡A las armas! ¡Seguid disparando! ¡Sangre como cualquier otra criatura de Dios! ¡Es la vida! Frankenstein. De acuerdo. El puesto de avanzada está justo al sur. Colvin, guíanos tú. Vargas, Redin, asegurad este edificio. Ven conmigo. De acuerdo. Nosotros los echaremos a todos y tú los liquidarás. Estoy listo. Adelante. ¡Seguid disparando! ¡Sangren como cualquier otra criatura de Dios!
Sí, sí, ya lo veremos. Ya hemos acabado. Descansa. Y déjalo ya. Estás malgastando munición. ¿Qué si no? Mi padre siempre envía a los mejores. Tenemos que rastrear la zona. ¿Crees que esos eran todos los feos de DC? Tú ve por el este y yo por el oeste. Cuando estemos dentro, lo celebraremos. No es culpa tuya, Vargas. Redding valía para formar parte de la tropa y hoy lo ha demostrado. Sí, lo sé. ¡Maldita sea! Cuando volvamos a la ciudadela, hablaré con los escribas. Que se sepa que la paladín Redding superó la prueba. Bueno, veamos si tienes algo para beber en esta pócima.
Parece que está todo despejado, desbloqueando puertas exteriores. Creo que me toca a mí darte las gracias. En cualquier caso, la zona es segura, así que puedes hablar con Three Dog si quieres. Me lo tomaré como un cumplido. Si nosotros no impedimos que los mutantes aniquilen todo a su paso en Yermo Capital, ¿quién va a hacerlo? La hermandad hace lo que puede, pero a veces hace falta una intervención especial. Ahí es donde entra la tropa de Lions. Pues que la hermandad necesitaba un puesto de avanzada seguro y el tipo de la emisora evitar que los supermutantes lo hicieran picadillo. Es una relación beneficiosa para ambas partes. Three Dog se encarga de todo. Mantiene la emisora prácticamente él solo. Digamos que es un tipo interesante.
murió con la conciencia tranquila. A fin de cuentas, eso es lo único que importa. Segurísima. Dejaré que te defiendas, ¿contento? Pero no te entusiasmes más de la cuenta. Ten cuidado ahí fuera. Salve. Hasta luego. Tu mirada lo dice todo. Te preguntas quién puñetas es este tipo y por qué habría de importarte. Bueno, disponte a saberlo. Soy Three Dog, pinchadiscos y defensor de la verdad. Amo y señor de la mejor emisora de radio del yermo, Radio Galaxia. ¿Y tú? Bueno, ya sé quién eres. Me han dicho que saliste de aquel refugio y viajaste por lo desconocido, como tu papaíto. Lo conocí. Las preguntas de una en una. No, tu viejo no está aquí. Ya no. Oyó al viejo Three Dog en la radio y se imaginó que yo sabía qué pasaba en Yermo Capital. Estaba en lo cierto, así que lo puse al corriente. Pero se marchó. Al parecer yo contribuyo a la buena batalla a mi manera, y él a la suya. Bueno, no todo el mundo está hecho para los asuntos grandes. A veces los papeles pequeños son los más importantes en la buena batalla. Basta, pues. Si buscas a tu padre, lo respeto. Tú quieres encontrar a tu padre. Y da la casualidad de que un servidor sabe dónde está. Estuvo aquí, en Radio Galaxia. Tuvimos una conversación de lo más entretenida. Es un tipo bastante convincente. Si quieres saber más, tendrás que contribuir a la buena batalla. Me gusta lo que dices, pero esto es más importante que tú y que yo. Si quieres ayuda de Radio Galaxia, tendrás que ayudar a Radio Galaxia. Eso es lo que hay. Me alegro, porque esto no va a ser fácil. Radio Galaxia es como un bebé. La mimo, la cuido, la mantengo. Pero hay un problema. Fuera de DC, nadie la oye llorar. Ya ves, algún supermutante descerebrado pensó que sería divertido dispararle esa cosa redonda y brillante del monumento de Washington.
Sí, eso que brilla era nuestro repetidor. Ahora es un colador. Sin él, nuestro alcance de emisión es bastante limitado. Claro, hace mucho que ya no existe la fábrica que hizo las parabólicas del repetidor. Así las cosas, vamos a tener que rapiñar esa pieza. Claro que es arriesgado. No voy a engañarte. Pero hay algo en esa mirada tuya que dice: yo soy quien os librará de esta mierda. Tu padre tenía tu misma mirada. Por eso te está ayudando, Three Dog. Un tipo de la hermandad que pasó por aquí mencionó que había visto una parabólica en uno de los antiguos museos de DC. Es la antena del viejo alunizador Virgo II del Museo de Tecnología. Quiero que la busques y que la lleves al monumento de Washington para sustituir la rota. Eso es todo. ¡Sé cómo cogerlos! Vas a ser lo mejor que le ha pasado a Radio Galaxia en mucho tiempo. Si necesitas más información, te estaré esperando aquí.